A través de una entrevista, la bella actriz turca Hazal Kaya, conocida por proyectos como El secreto de Ferihá, Amor de familia y otros grandes éxitos turcos, habló sobre su segundo hijo. Al igual que muchos artistas, la bella actriz turca Hazal Kaya está pasando estos días en casa, pero gracias a las videollamadas estuvo presente en un programa turco muy famoso por entrevistar a los artistas turcos más populares. El programa llamado Esta noche con Ibrahim Selin entrevistó a la bella Hazal Kaya y se tocaron muchos temas. Entre lo que más destacó fue el tema de quién había sido su pareja favorita en las series que ha participado. Y aunque muchos esperaban que la respuesta fuera Shagat Aylusoy, su respuesta fue Kıvanç Tatlıtuğ, con quien fue pareja en Amor Prohibido. Claramente ella explicó que fue solo por el hecho de que Kıvanç fue como un maestro para ella y por eso disfrutó más ser su pareja en la ficción. Por otro lado, lo que más causó polémica fue la pregunta sobre un segundo hijo. Aunque el periodista fue muy cuidadoso al preguntarle esto y fue tocando otros temas poco a poco, primero se le preguntó cómo pasaba esos días en casa, a lo que ella respondió que no se le había hecho difícil, debido a que al nacer su hijo en noviembre, ella ya pasaba gran parte del día en casa al cuidado de su pequeño Fikret. Por ese motivo, está muy tranquila estos días. Cuando contó su experiencia de ser madre, dijo además que desde un inicio supo afrontar muy bien la situación. Incluso tuvo que calmar a su madre y a su esposo porque ellos estaban más preocupados que ella a la hora del parto. También dijo que estos meses han sido muy lindos para ella y adora su nueva faceta como madre. El conductor del programa además le preguntó sobre la posibilidad de un segundo hijo, a lo que Hazal dijo que anhela tener un segundo hijo y hasta un tercero. Adora ser madre y sabe que es muy joven, por lo que aún puede tener más hijos. Además agregó que actualmente su familia no solo está conformada por ella, Ali Atay y su pequeño hijo, sino también tiene otros engreídos, 4 perros y 2 gatos a los que ama mucho. También dijo que a diferencia de lo que a muchas madres primerizas les pasa, ella no se preocupa cuando su hijo llora, sino todo lo contrario, se pone feliz porque sabe que necesita algo y ella puede atenderlo. Según sus palabras, es una sensación extraña, pero a pesar de que sea un poco raro que se ponga feliz cuando su hijo llora, es algo que le ayuda a afrontar la situación de mejor manera. Sin duda, Hazal está pasando bellos momentos al lado de su pequeño hijo, que tiene recién pocos meses de nacido. A pesar de la difícil situación que vivimos actualmente, es muy gratificante saber que ella, siendo un personaje famoso en todo el mundo, da el ejemplo quedándose en casa y además incentivando a que aprovechemos cada segundo que tenemos al lado de nuestros seres queridos, que a veces no podemos disfrutar por el trabajo. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto sobre la posibilidad de un hermanito para Fikret Ali. Espero tu respuesta en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a suscribirte al canal, así me apoyas y motivas a seguir subiendo más y más contenido. También te invito a ver este otro video donde te cuento cómo incomodaron los periodistas a Hazal mientras estaba embarazada. Muchas gracias por vernos, me despido, hasta un próximo video de tu canal Notinovelas.